Ya es viernes y el cuerpo lo sabe, más con este calorón. Por eso, para que se le baje el calor y se desahogue, ¡te amo, Elizabeth, te amo! ¡Pero no te vale lo que me has hecho! ¡Te amo, Elizabeth! Hoy le traemos Mi Pecho No Es Bodega. Eres bien, bien, no, eres bien no sé, rebelde. ¿Qué te pasa? No sé por qué me haces esto. Y luego eres bien exagerada, pareces actriz de telenovela de Televisa. Tú eres el único que me quiere. Sáquemelo de su ronco pecho, señora bonita, no se me quede con nada. Para eso estamos. ¿Alguien tiene esa pedazo de luna? Pues muchos coches se han accidentado, les ha tronado hasta lo que es la llanta. Se les ha salido el rin. ¿Qué más? ¿Otra cosa? El tema sería... Bueno, nada más solo... Ahorita hay un relajo porque abrieron los coladeras, ¿no? Y están en los carros. En la calle de Basolo. Y... No sé qué estaban haciendo ahí. Pero sí también estaba un... Pues pueden provocar un accidente. Lo que está bien ahí. Cuando vamos por la prepa, por el niño, está oscuro ya, ¿verdad? Está muy... Lo de iluminación. Lo que está del pedazo de el Galeana hacia Manuel Doblado, todo ese pedazo está muy demasiado oscuro. Y pues nada, niños. Ya casi va a ser Día del Niño y nos encontramos unas calcetas locas súper divertidas. Son de la escuela, te tocó calcetas locas. Y están padrísimas. ¿Quién te las hizo? Mi mamá. ¿Tu mamá? Y también Ani. Por cierto, los niños también se quieren desahogar. Que ya se están robando mucho en todos los lados. ¿Y qué te gustaría que pasara? Que ya no robaran ni nada. Bueno, yo. Me quejo de que dejen a veces tarea así 5 páginas. Y a veces está muy difícil eso, ¿no? Y las quiero mucho. Que nos dejen tarea. ¿Pues qué? ¿No te gusta la tarea? Mm-mm. ¿Algún saludo que quieran mandar? A mi mamá. ¿Cómo se llama tu mamá? A Cecilia Pamela. ¿Y tú? Mi mamá se llama Miguel Hernández Manríquez, algo así. Y la quiero mucho. Sí, yo también quiero mucho. Es mi mamá favorita. Y para finalizar, el consejo del día. Desde que cambié el café por el jugo de naranja, me he sentido más tranquilo, más optimista, con esas ganas de salir adelante, de empezar mi día. No sé si será por la vitamina C que cae el jugo, los antioxidantes de la naranja, no sé, pero se los recomiendo al 100%. Espero que disfrute mucho este fin de semana. Mi nombre es Ana Gaitán y está en Expresa tu Voz.